Atención reclutas, a través del altoparlante conocerán el nombre del tercer nominado a dejar pelotón según la votación del público. Patrulla Los Anacondas. Por su triunfo en el combate, todos ustedes quedaron inmunes y pueden volver a las barracas. La recluta Corvalán, que fue carne de cañón en el combate que perdieron las Pitones, y la recluta Panadés, que fue nominada por sus compañeros en el Código de Honor, den un paso al frente. Ustedes no participan de esta votación. Permanezcan firmes en su posición. Las reclutas Marengo, Bravo, Graci y Pestán, ¿están preparadas para conocer el veredicto del público? Sí. Ya saben que la que tenga el mayor número de votos pasa a la prueba de eliminación con las reclutas Corvalán y Panadés. Empezaremos por las que menos votos obtuvieron del público. Con un 3,08% de los votos, la recluta Bravo puede volver a las barracas. ¡Firme! Bravo. Con un 16,5% de los votos, la recluta Graci puede volver a las barracas. ¡Firme! ¿Cuánto? 3. Recluta Marengo y recluta Pestán, ¿están preparadas para escuchar el veredicto del público? Sí. Pongan mucha atención. Por un 61,43% de los votos contra un 19,45%, la tercera nominada es recluta Marengo. Recluta Pestán puede volver con sus compañeros a las barracas. Firme. Marengo, un paso al frente. En consecuencia, las reclutas Marengo, Corvalán y Panadés deberán luchar por permanecer en la base en la prueba de eliminación. Mañana, una de ustedes ya no pertenecerá a pelotón. Les deseo suerte en la competencia y prepárense mental y físicamente para la prueba de eliminación. Pueden volver a las barracas. A la izquierda. Dirección barraca mar.